Saludos y muy buenos días para todos. Gracias a Dios nos regala un nuevo día lleno de fe y de esperanza a nuestros corazones. Les invitamos a presentarnos en oración. Padre bondadoso, delante de ti arrepentida, pido el perdón de mis culpas y pecados. Adoro y glorifico tu nombre por tu fidelidad, por tu cuidado, por esta nueva energía que nos regalas, la vida y la salud. Y te ruego, bendito Dios, que en este día tú dirijas cada alma, cada corazón, cada familia, Dios mío, llenes de fe, de esperanza, y al que está pasando por pruebas y dificultades, tú seas su pronto auxilio, si es enfermedad, si es problemas con el trabajo o en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, seas el consejero, el guía fiel, y que cada uno podamos tener ese oído dócil, sencillo, humilde, para escuchar el consejo a través de tu palabra, que nos enfoquemos en ella para ponerla en práctica para nuestra bendición. Bendice a cada familia, el que va a su trabajo, el que está en el hogar, el que tiene que presentarse a la escuela, al colegio, a la universidad, allí esté tu cuidado. Te pedimos misericordia para aquel que está en adicciones, tú seas su refugio y rompas cadenas, Señor, que lo tienen aprisionado, pueda salir de esa condición y recibirte en su corazón. Te pedimos piedad para el que no te conoce, que el mensaje también llegue y haya esperanza para sus almas. Te damos gracias por la dirección de la iglesia, por su trabajo, y te rogamos que lo sigas usando para gloria de tu nombre. Su familia, todos sus seres queridos, su salud está delante de ti, y de todos los que trabajan formando el concilio también sean bendecidos. Ten misericordia de todos los que tienen un pastorado, Dios mío, que con convicción, con entrega, puedan realizar la obra para gloria de tu nombre. Ten piedad de todos, Señor, que con amor y gratitud te sirvamos, los que componemos tu pueblo a través del mundo, donde quiera que esté uno, allí llegue tu cuidado. Aquellos que no tienen libertad cristiana, ten misericordia, dales fortaleza y todo lo que necesitan para permanecer firmes en la fe, Dios mío, que tu amor los acompañe y este día para todo sea de gran bendición, que al leer tu palabra nos llene de ánimo, de energía, para ser diferentes y luchar con amor por tu causa, Dios mío, y seamos bendición en la comunidad y donde quiera que vayamos. Quédate con nosotros, Padre, las iglesias de este día sean edificadas y bendecidas de manera especial. En el nombre de Jesucristo te lo he suplicado todo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con gusto compartimos la alabanza. Entrega amor y santidad.
servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Deseo haya sido de bendición y continuamos compartiendo el escrito para el día de hoy, 16 de junio, tomado de la mesa de fe. Se titula Sirvamos a nuestra comunidad. El pecado condujo a Jerusalén a la ruina y a sus habitantes al cautiverio. Años más tarde, algunos regresaron, pero se sentían desprotegidos, inseguros y avergonzados. Dios, consciente de esta necesidad, movió el corazón de un hombre que se sensibilizó, oró y actuó para librar a su comunidad de esta terrible situación. Este hombre fue Nehemías. Nehemías nos muestra que un buen ministro de Jesucristo ha de comprometerse con servir a su comunidad. Lo primero que hizo fue identificar la necesidad real, tomándose su tiempo para observar. No es suficiente con suponer lo que la comunidad necesita. Es importante salir a la calle y observar con intencionalidad las condiciones en que vive la gente para brindar la ayuda más adecuada a nuestro contexto. Puede haber personas hambrientas a las cuales alimentar. Quizás haya enfermos que requieren nuestro cuidado, familias desprovistas de ropa o calzado con las cuales podemos compartir o cualquier otra cosa. Somos llamados a servir y las pequeñas acciones pueden hacer visible a la iglesia en la comunidad. Podemos marcar las vidas con nuestro ejemplo sacrificial y nuestra mentalidad de siervos. Escrito por Eludiel González. ¿Qué les parece esta invitación y el consejo de la manera en que debemos procurar y así estar consciente cuál es la verdadera necesidad de la comunidad? Y hay un hombre que es puesto como ejemplo, Nehemías capítulo 2, versículos 11 hasta el 20. Leemos en su bendita palabra. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados
y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat el oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo les respondí: el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Que el Señor reciba la gloria de su palabra bendita compartida. Creo que este libro es bastante conocido, es conmovedor y es tremendo para enseñarnos lo que es la fe, la entrega, el servicio a la comunidad y, por supuesto, por amor a Dios. Este hombre se comporta de esta manera, con esa entrega, con esa fe, y cómo el Señor le respaldó en todo, tener el valor de hablarle al rey, y que no fue fácil, pero lo hizo, lo logró, y logró animar a un grupo para que trabajaran a favor de los necesitados. Pero como siempre, tiene que existir el mal, el que está allí para ser piedra de tropiezo. Pero eso no impidió que este siervo se entregara de tal manera a Dios a realizar la obra como Dios había puesto en su corazón. Dios trabaje en tu corazón y en el mío para que podamos sentir ese amor, ese deseo de ser bendición en donde estemos y donde vayamos, a la comunidad, a los hermanos que nos rodean, que podamos tener esa convicción, que hay quien te desalienta, siempre lo va a ver, pero no te fijes en eso, fíjate en el valiente Nehemías, que nos dejó un ejemplo de entrega, de servicio, de renunciarse a sí mismo, a sus propias comodidades, porque estuvo dispuesto a dar de los suyos para lograr así lo que se había propuesto hacer. Y no le importó la crítica ni la burla, porque él trabajaba para un Dios maravilloso. Tú y yo trabajamos para ese Dios. Comportémonos como tal. Que el Señor nos bendiga. Y les invito a leer su palabra, porque es ella la que nos mantiene firmes y seguros y con ese ánimo y deseo de trabajar para su causa. El libro de los Salmos, desde el capítulo 67 hasta el 69. Y ahora pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana.